Yo no me he pasado nunca en este mismo fallo ni transaccional. No. Nunca lo he hecho. Joder. Pero no te ha podido un compromiso, ¿eh? Vale, magia bloqueada, de momento no se puede usar a nadie. Simba. Get me straight. Hasta la campanilla. En este juego los compañeros eran compañeros de verdad y se ayudaban realmente. Luego aquí en los cartones no sirven de nada. Están ahí de posteo. Dámelo todo, puto. See ya. Era. Ugh!
Jugando en su salida y viviendo todo acá.
sobre lo verde. ¡Está como loca! ¡Mi pieza en tu boca! Vale, corre. Pero esa con una voltereta no se puede. Yo creo que es mi nueva zona de mejor invocación es campana. Puto pato. Se te ha quitado el aero, ¿eh?
estaba planeando ahí. Es que te ayuda, parte de tu culo. Míralo ahí planeando con un capullo. Mátale ahí. También lo que es la mierda es que cuesta un huevazo cuando hace el efecto del elixir, entre que lo lanza y lo recibe. Ya está recogiendo. No, 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 no,
Ponme volumen, que si no este me va a costar. Tengo que oír si se mueven las manecillas y todo ese rollo. A ver, ¿qué pasa, campanilla, que se atora el reloj? Bueno, pues a ver, en este combate
nos vamos a enfrentar a un hijo de puta que se llama el Espectro. Es el este boss consta de dos mecánicas. La primera es que nada más empezar el combate va a maldecir a nuestro equipo y tendremos un contador como en los típicos Final Fantasy, el comando condena. Es un contador, cuando llegue a cero el miembro del equipo morirá. Mira, este tan tranquilo, aparece un muerto alrededor, siempre tira ahí. Qué bien. Bueno, voy a pausar un momento para terminar de explicarlo. Pondrá un contador encima de nuestra cabeza y si llega a cero, pues nos morimos. Empezará por Peter Pan, después se lo pondrá a Goofy y finalmente se lo pone a Sora. ¿Cómo podemos hacer para que la cuenta atrás no avance? Pues en la torre del reloj podremos tarjetear la manecilla y le podremos aplicar paro. Si se lo hacemos, el tiempo dejará de avanzar en el combate y entonces el contador no irá disminuyendo. Entonces tenemos que estar pendientes de la manecilla que tenga paro durante todo el combate. Por eso me he puesto objetos de regeneración de PM, porque vamos a gastar mucha magia. Y luego la forma de aplicarle daño al espectro es que debajo de su falda aparecerá como un orbe de energía, que ese orbe tendrá distintos colores. Puede ser de color blanco, amarillo, rojo o azul. Dependiendo del color indica con qué habilidad le podemos hacer daño. Si sale blanco, solo con ataques normales. Y luego si sale rojo le tenemos que pegar con piro. Si sale en azul le tenemos que atacar con hielo y amarillo finalmente con electro. Debido a esto el combate se va a hacer muy, pero que muy lento. Porque sobre todo cuando le peguemos un par de golpes, solo un par, ya la bola desaparecerá y tendremos que esperar que aparezca otra bola de otro color. Así que es un combate un poco jodido. De lento. A ver, vamos allá. A ver qué tal. Bueno, de momento no tiene ninguna. Vamos a ver si me dice alguien. Creo que está haciendo. Sí, justo. Vamos a buscar la manecilla. Ahí está. Parado, vale. Ahora en teoría amanecía correcto. El tiempo ha parado para ti. Está en el 8. Tío, vale, está amarillo. Le tengo que pegar con el electro. Y efectivamente la bola desaparece. Ah, no. Vale. Tenemos que estar siempre pendientes de la manecilla, que no se mueva, para volver a aplicarle paro. Vale, lo meto en el azul. Ya ha cambiado, vale, atacamos con el maní. Vamos a aplicarle paro otra vez. Vale, mal. Hostia, ¿no? No me acordaba de pegar a tan fuerte. Que este también es un poco puto porque está tocando los efectos. El tema del automático, vale, tiro. Responder. No puedo poder
ver, lo estamos haciendo bien porque tiene Peter aún el contador en 8. Eso de, es que no ha bajado el tiempo. Vale, también me tendría aero el tapón. Vale, perfecto. El aero bloquea los proyectiles, pero no por eso, pero se ha quitado tanto. Esto es que si no estoy a rango parece ser que no deja. Parece ser que cuando hacemos un combo de tres golpes seguidos ya. No me acuerdo de eso. No, está ya cerquita de que empiece a hacer cosas raras. La putada, porque si le pegan ellos, fuerza que se pierde, no se dan ese golpe. Vale, el portador sí que es bien, está ahí. Está puto ahora. Joder. Y la puta que nos va a hacer. Vale, parece ser que no hace de momento nada. Normal. Normal. Vale. Perfecto. Perfecto. Hostia,
Ahí estamos, fuera del tiempo. Paro más más. Y ahora vamos a por una recompensa especial. ¿Al titán hielo? Supongo que me harán falta un par de textos. A ver, yo me acuerdo cómo se hace, pero... Es que también tienes que pensar que no tengo super planeado. Es que eres un puto. ¿Cómo puedo estar sin super planeador para estas mierdas? Enfrentar a un jefe de la saga de Elfes, que es quitando hielo. A ver, este jefe solamente le podemos hacer daño golpeándole en la cabeza. Para golpearle en la cabeza tenemos dos formas. Vale. Ah, es que si no me rayo un poco, entonces la puedo liar. Sería un poco absurdo. A ver, cuando empezamos el combate está así de pie, como podemos ver con la pantalla un poco borrosa porque lo he pausado. Entonces lo que va a hacer es nos moverá la mano
Yo hago el gesto, pero no me están viendo, pero bueno. Moverá la mano como de lado a lado, como si nos tirara una ráfaga de aire. Entonces empezará a crear como unas estalactitas de hielo tipo proyectil que vendrá por nosotros. Esas estalactitas las tenemos que devolver con bloqueo. Entonces nos darán puntos extras, de hecho en este combate se farmea muy buena experiencia. Y se lo devolvemos a la cabeza y le irá quitando un cachito interesante de vida. Cuanto mejor atinemos el bloqueo, le podremos bloquear la ráfaga entera o solo unos proyectiles. Es interesante que practiquemos hasta devolverlos bien. Cuando se harta de tirarnos ráfagas de bloques, bueno, voy a jugar a ver si ahí está. Todos. Ojo, ¿veis? Vale, esto es. Cuando termine de tirarnos un par de ráfagas, mete las manos en el suelo y empieza a crear estalactitas de hielo, bueno, témpanos de hielo muy grandes del suelo. Para evitar esto, lo importante es hacer volteretas o superplaneador por todo el mapa para evitar que nos salga. Es como los chorros de oscuridad de Cerbero. Hay que moverse muchísimo. Es posible que alguno no esté porque, vale. Mierda, se me ha olvidado esto. Cuando el titán hielo se mueve, genera ondas expansivas en el suelo, así que es importante estar en las gradas para evitar este daño. Aquí, como obviamente no lo he hecho, pues me he comido un par de golpes. Entonces es importante ir a las gradas. Aquí no llega las ondas. Además, él nunca sube las gradas, siempre está en medio. Vale. Lo he hecho mal. Siempre. Vale, un poco más. He hecho dos ráfagas de témpanos. Vamos a cuidarnos. Aero. Vale, este es muy importante. Estos tan grandes no sé cuánto los tenemos, solamente los podemos bloquear, pero por Dios, bloquearlos porque la vida que quitan no es ni normal, o sea, quitan muchísima vida. Entonces, hay que bloquearlos. Los temparos obviamente también son peligrosos. Siempre hay que estar atento al sonido de ver qué va a hacer el gesto con la mano de golpear el suelo para empezar a dar volteretas. Vale, casi que se devuelven. Ahí estamos. Y si esto era que se me vuelve. Ahora en esta primera fase del combate siempre va a ser así. Solamente le podemos hacer daño devolviendo las estalactitas. Nunca vamos a poder llegar a la cabeza. No intentéis pegarle con magia porque es chorra. Sí, bastante acierto. Vale. Vale, aquí ya cambia un poco. Cuando empezamos a bajarle vida ya empieza a combinar los dos tipos de ataques al mismo tiempo. Es decir, nos tira al mismo tiempo las estalactitas pequeñas junto con los témpanos. Entonces hay que... Sí, Aero es importante tenerlo activado. Pero lo interesante es que cuando... Durante esta fase es importante devolverle... Al menos la primera ráfaga de tepas y luego podernos esquivar, porque si no nos comeremos algo que tan en el suelo. Grande. Perfecto, cuando recibe alguna cantidad de daño, igual que Kurtisa va para acá, le podemos golpear. Aquí sí que le hacemos muchísimo daño, es muy vulnerable. Un ataque Ragnarok sería muy fuerte, por ejemplo. Ah, tengo tiro mortífero, a ver, tiro por... Vale, esta es la otra fase, es que empezará a emanar muchos terrores de los pequeñitos, intentamos devolver todos los posibles. Esa última rafa, vale, eso es el rayo de hielo, como veis lo he esquivado con un salto. Hay distintas formas de esquivarlo, pero lo importante es con el planeador o con un salto. Vale, esto hay que moverse muy, muy rápido con voltereta porque empieza a tirar bloques de hielo gigante del techo. Quita muchísima vida. Ahí me ha pillado medio un bloqueo, así que no me ha hecho daño. Sí, este problema es que se me estoy diciendo como lo dejo. Ese hielo que queda en el suelo no lo toquéis, no. Mierda. No, muévete.
grande, lo bloqueamos. Otra vez el aliento. Vale, esta es la otra forma que lo he hecho. Es que con voltereta, es normalmente el aliento lo tira a la mitad inferior de las gradas. Entonces, si no, una voltereta hacia arriba, en teoría no debería llevar. Que es muy importante abusar de la magia defensiva, porque es muy fácil recibir daño de estos tipos. ¿Veis? Otra vez me sirve a uno. Ahí está el cargado. Lo malo, lo que recomiendo también es que no se nunca, como estaba haciendo yo ahora, estar en el medio de la grada, porque si no quedáis sin visión del campo y la cámara os puede estar jodiendo. Perfecto, vamos, vamos, vamos. Bueno, como es obvio, una habilidad muy importante para este curso es tener a subir daño, porque como estamos recibiendo muchísimo daño durante todo el curso, es bastante útil que al menos ese daño se convierta en el daño, porque vamos a estar gastando muchísimo más de energía. Curas muchísimo, usar de aero cuando podamos, un momento de paz ahora. Vale, ahora como podéis ver, creo que ha mezclado algunos pequeños con los grandes. Esa no hay. Lo que hago para defendernos, no, no se veis con los pequeñitos, no, algún grande con los grandes. Ahí la cámara ya me está viendo. Cuidado. Ay, bueno, obviamente aquí la cinta es muy útil, que es todo el daño de hielo. No solo devolvemos el de hielo, sino los golpes normales, entonces es bastante. Vale, perfecto, le hemos devuelto la última. ¡No, no! Perdí ahí una ráfaga muy buena. Qué difícil intuir qué tipo de ráfaga. Es difícil intuir qué tipo de ráfaga te va a tirar. Entonces, a veces me la juego en plan cambio la primera, a veces me la juego la última. Me paso más la penúltima barra de vida que no. Ahí también. Ya vemos la última barra, como podéis ver, sería una hostia. Es verdad, este es el ataque que hace cuando tiene poca vida. Muy peligroso, empieza a generar viento en una zona, entonces si estés ahí dentro pasará lo que me ha pasado, que empiezas a recibir mucho daño y no te deja moverte. Con lo del aliento. Vale, aquí en la esquina de la grada no llega a saltar, tipo, no me gusta. Tengo la aero, tengo la aero. Vaya, eso ha sido bastante guarro. Bueno, tengo fe. Se ha convertido en... Hay que ganar los grandotes, ¿no? Okay.
¿Qué? ¿A qué espera para tirarme los pequeños? Ahí está. ¡No! ¡Oh! Entero. Joder, no duró nada. Qué cabrón. Bueno, pues a ver. Buah, esta ya sí que es la super chingada, que es cuando estará moribundo. En fin. Intentar aguantar eso como por ahí. Saero activado que todo. De sobra para el putito. Qué cabrón. Y completado. A ver, aquí en este juego no está ninguna recompensa por ello, me parece muy cutre. Pero si tenéis el Final Mix, os darán la llave espada polvo de diamante. Está muy chulo.
Ha!
Thank you.
Heal!
Heal!